Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal, Estela Confecciones. En el día de hoy les traigo el tutorial de la confección del vestido que realizamos en un tutorial anterior. Realizamos el patronaje. Hoy les traigo la confección. Vamos a iniciar con el corte. Aquí tengo 1.50 metros de lino olán. Esta tela tiene de ancho 1.30, 1.35 más o menos, si ¿sí? No tiene 1.50 de ancho. Entonces, para la talla que estoy trabajando, me queda perfecto con este metro y medio, pero si ustedes van a trabajar una tallita más grande, les recomiendo que echen un poquito más de tela. ¿Sí? Entonces, aquí la doblé en dos partes y acá está el doblez de la tela. Vamos a acomodar nuestros patrones de manera que nos quede bien. En este caso, como la tela es unicolor, yo puedo ubicar los patrones. Uno hacia arriba y el otro hacia abajo. En el caso de que ustedes estén utilizando un estampado de flores o cualquier otro diseño, les serviría que colocaran los patrones iguales, que los colocaran así los dos, ¿sí? Para que no les vaya a quedar el estampado diferente. Entonces acá vamos a fijar con alfileres. Yo ubico los patrones. Aquí ya tengo ubicados los patrones. Ahora vamos a cortar dejando margen de costura, costados de 1 centímetro, cintura de 1 centímetro. Acá al largo de la falda ya le aumenté. Este ya tiene margen para costura. Y este también le vamos a dar 1 centímetro en cintura, 1 centímetro en costado y 2 centímetros en la espalda. Lo mismo la falda, uno al costado, uno en la cintura. Y acá este le voy a dejar dos. Acá le voy a dejar uno, uno. ¿Sí? Entonces vamos a cortar. Ya tenemos cortadito. Con el punzón vamos a señalizar dónde va el bolsillo. Y retiramos patrones. Tenemos ya la parte de enfrente, parte de la blusa cortada dos veces para forrarla.
Vamos ahora a retirar los patrones de la blusa. Y vamos a enfrentar los derechos. A la parte de la falda delantera le fusioné entre tela de 3 centímetros, dejé 1 centímetro desde el borde y fusioné la entretela de 3 centímetros para el bajante o monte de botones. ¿Sí? Ya lo planché de esta manera, los dos lados. Y el bolsillo también planché el borde, doblé 1.5 y 2. Los tengo acá marcaditos con la plancha para que sea más fácil y tengo las tiritas así dobladas. Entonces voy a iniciar por las tiras. La tira de 4 centímetros la doblé así, luego voy a hacer un doblez hacia adentro embonando la tira. Y vamos a coserla. Continúo con los bolsillos. En este punto, si ustedes quieren, pueden marcar con la plancha el doblez de 1 centímetro para que sea más fácil montar el bolsillo. Paso al monte para botones. Y ya tenemos aquí listo. Ahora vamos a colocar el bolsillo. Aquí tengo los puntos de referencia para el bolsillo. Va ubicado aquí en esta parte. Entonces voy a doblar 1 centímetro.
Ya tenemos listo este bolsillo, pasaremos al otro. Ya tenemos listo los bolsillos. Ahora vamos a acomodar de esta manera. Ahora vamos a cerrar por los costados, enfrentamos los derechos y unimos por los costados. Vamos a pasar la over por los costados. Ya tenemos así las dos partes delanteras, que una es el forro y la otra es la tela principal. Vamos a planchar. Ya pasé la plancha, ahora vamos a fijar las tiras. Vamos a colocar las tiras centraditas en la costura. Ahora voy a cerrar lo que es la parte de enfrente, escote y sisa.
Ya las tenemos de esta manera. Aquí en la parte del frente voy a hacer un piquete. Y si quieren acá en la sisa también pueden hacer piqueticos. Aquí en la parte de la tira voy a quitar también un poquito para que no me haga tanto bulto. Voy a voltear. Y por el revés voy a hacer un pespunte hasta donde me permita llegar. Solamente acá en la sisa. Acá en el frente, pues no hay necesidad con la plancha, ya queda bien. Hago lo mismo con el otro. Aquí tenemos ya planchadita lo que es la parte del delantero de la blusa. Planchamos para que quede bien acomodadito esta parte. Y ahora vamos a pasar a preparar el posterior. Voy a coser realizando un túnel. Entonces para eso doblo 1 centímetro y nuevamente 1 centímetro y por ahí vamos a introducir el elástico. Con un imperdible o con cualquier objeto que ustedes puedan pasar, vamos a introducir el elástico. Yo lo voy a hacer con esta aguja y lo amarro acá a esta punta y vamos a introducir el elástico. Ya con el elástico así, vamos a asegurar los costados. Ustedes miran más o menos que quede con un estiramiento bien, que no vaya a quedar muy fruncido, pero que no quede tampoco tan ancho. Entonces acá voy a asegurar las puntas para que no se me vayan a salir.
Ya con esto se me va a acomodar bien en la espalda. Distribuyo bien, que me quede bien uniforme el elastizado. Entonces ya cuando lo tenga así de esta manera, vamos a embonar con el delantero. Entonces, este es el derecho, este es el derecho. Entonces vamos a sobreponer los derechos y vamos a hacer lo siguiente. Aquí en la costura de la sisa coloco un alfiler y luego vamos a coser de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, como a ustedes les quede mejor. Así nos queda. Y por este lado todavía está abierto. Entonces vamos a embonar el posterior con el delantero. O sea que el delantero va a arropar el posterior. Vamos a pasar otra costura encima de la que ya realizamos para que nos quede embonadito el posterior. Y así nos queda el revés. Miren, lo hice en dos pasos para que aquí no me quede una muelita o un escaloncito, sino que me quede perfecto. ¿Sí? Ya aquí en el costado lo que hacemos es que planchamos. No necesitamos la over porque esto va embonado así, de esta manera. Vamos a hacer el otro lado. Este es el derecho. Embonamos primero derecho con derecho. Acá empezamos desde arriba hacia abajo. Así queda. Por el derecho, ahora embonamos la parte del revés. Entonces doblamos bien acá. Corto los hilos y volteo. Miren. Planchamos para que quede todo bien acomodado y así queda. ¿Sí? Embonadito, no necesitamos la over, como les decía. Ahora tenemos que unir la blusa a la falda. ¿Sí? Pero acá en la cintura debemos hacer el fruncido. Entonces vamos a pasar dos costuras. ¿Sí? Estas costuras deben de ser un poquito largas. Entonces vamos a pasar unas costuras a medio centímetro con largo de 4, largo de puntada de 4. A medio centímetro. Y la otra costura
a 1 centímetro desde el borde de la tela. Aquí voy a hallar la mitad del posterior de la falda, en la cintura voy a hacer un piquete para asegurarme de que me quede bien distribuido el fruncido. Entonces voy a tomar dos hilos, pueden ser los del derecho, y vamos a fruncir. Vamos jalando con cuidado. Primero voy a fijar el posterior, miren acá, la medida de la blusa. Entonces acá me queda bien. Lo que debo hacer ahora es distribuir de manera equitativa, que quede parejo el fruncido. Y lo mismo voy a hacer en la parte del delantero. Aquí me aseguro que coincidan y voy a distribuir todo el fruncido. Ya tengo esta parte lista. Ahora voy a colocar derecho con derecho. Y esta parte acá yo quiero que me quede embonada. Entonces aquí en el delantero, miren acá, vamos a abrir y voy a colocar esta parte, que es la falda, aquí en toda la costura, abriendo esto. Aquí así. Y así abierta voy a coser hasta el costado, hasta donde me permita llegar el costado. Así. Voy a coser por acá. Pero aquí por la parte de adentro voy a coser dejando libre lo que es el forro. Yo para controlar bien dejo el fruncido abajo y la blusa encima. Entonces miren cómo queda. Por el derecho está cosido, por el revés está abierto. Así. Aquí embono. Voy a colocar alfileres. Y voy a embonar lo más que pueda. Y en este caso hasta el corte de la pinza. Cuando lo tenga así embonadito, lo voy a voltear y me debe quedar de esta manera. Así. Aquí esta parte que me queda abierta, aquí voy a hacer un piquete y luego voy a coser normalmente. Voy a hacer lo mismo al otro lado. Igual acá al centro. Y voy a coser.
Aquí voy a hacer un piquete para sacar la costura que me quede de esta manera y poder unir todo lo que es la parte de la espalda. Acá también vamos a hacer piquete. Voy a asegurar con un alfiler acá. Y vamos a coser desde el piquete hasta el otro lado del otro piquete. Aquí por la falda queda una costura con la que fruncí, esa la voy a quitar para que no se vea fea. Y aquí lo que hago es que voy a pasar la over y en la parte de abajo voy a dar el acabado con el doblez. Vamos a doblar uno y dos.
Para colocar la tira vamos a hallar la cuarta parte de la espalda. Colocamos un alfiler y medimos la distancia de la tira. En este caso yo la hice más larga, entonces ahí me sobra. Y fijamos la tira. Nos aseguramos de que quede bien, que no vaya a quedar torcida. Y cosemos. Aquí me gusta dejarle un poquito largo y lo que hago para que no se me deshile es doblar esta parte hacia adentro y coser por acá. Me queda de esta manera por el revés y así por el derecho. Vamos a realizar los ojales. Los marqué a 7 centímetros de distancia.